Cause I'm a freak. Para nosotros, la verdad que las seis parejas, sinceramente, tienen lo suyo, obviamente, ¿verdad? Tienen su gente cada uno. Y va a ser lo más difícil, ¿verdad? ¿Por qué eligieron esa pareja? Nos jugamos. Prácticamente nos jugamos por ellos y vamos a ver si tomamos una buena decisión. Una buena decisión. Solo nos queda ir a hacer campaña full. Este fin de semana, ya que tenemos show, pedir en nuestro show votos, platita, rotor de cajita y... Parece que está emocionado, Maril. Sí, o sea, el año pasado, ¿cuándo fue? ¿Cuándo ganaron con mi hermana? Yo me eliminé en los cuartos por ahí y estaba, mira, no me quiero eliminar otra vez. Sí, yo quiero salir a hacer campaña full, así para, si Dios quiere, para ganar otra vez este año. Nosotros confiamos mucho en nuestra gente, pero no todo depende también de nosotros salir a hacer campaña, porque si nos quedamos en un lugar... Ahí está la clave, el secreto. ¿Ustedes elegían a quién elegían? No, y la verdad que, mira, estamos preparados para bailar contra todos. Yo creo que a estas instancias en semifinal, lo importante es dejar todo en el escenario y que la gente sienta, las parejas que realmente entregamos y nos rompemos por bailar. Porque eso se ve en la tele, se ve en el escenario, se ve la energía que uno deja ahí, en la pasión, y eso es lo importante, ¿verdad? Yo creo que por eso estamos preparados, estamos seguros de que podemos competir, de que tenemos posibilidades contra cualquiera de las tres parejas y bueno, felices, contentos, sea quien sea la pareja que nos toque, vamos a entregarnos y a agradecerle siempre a la gente por todo lo que hace por nosotros, por los mensajes, por el amor, por el apoyo, por lo que nos dicen en las calles. Romántico de Joaquín. No, pero es cierto, Mortero, es decir, nos emocionamos, ¿verdad? Las palabras salen por la emoción. En serio, fluyen las ideas, las palabras, sí. A veces de repente te vienen miles de cosas, a veces el tiempo es muy corto para expresar todo lo que uno siente y a veces, o sea, tenés tantas cosas, tantas ideas que no podés a veces expresar también por las emociones. ¿Qué tal le parece la pareja que le tocó a usted? Y la verdad que es súper difícil, son súper talentosos. ¿Te eligieron? Sí. Y es que ahí está, bajo el riesgo está la ganancia. Está la ganancia. Encima se enfrentan las parejas que más bailan y que más bailaron. Y bueno, y la verdad que ese es el fin. Nosotros nos mantuvimos desde el principio con brindarle un buen show al público hasta el final. Y sea cual sea el resultado, ya queda sin importancia. Estamos solamente, a ver, si llegamos al, bueno, obviamente si llegamos al martes, va a quedar solamente un día. O sea, ya no es mucha la diferencia. Coco. Lo mismo. Estoy súper nervioso. La verdad que esta instancia a mí me bloquea. En serio, yo solamente pienso en los ensayos y en la campaña que tenemos que hacer para poder juntar y recaudar. Y también pensamos en la gente que está ahí detrás de sus teléfonos, porque en las redes sociales se mueve muchísimo. Quiero aprovechar este espacio, en serio, que a toda la gente que está ahí detrás de su teléfono, que siempre nos brinda así un comentario, un me gusta. Que no nos siga solamente en redes sociales, claro, y que nos voten, que por de favor. Verdad, que un me gusta sea un voto, o sea que 2200 es el voto.